¿Qué tal, camaradas? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video blog. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. En este 40 aniversario del mercado Emilio Carranza. Bueno, también, por favor, compadre, bájale tantito. Ok, camaradas, pues estamos en este 40 aniversario del mercado de pez aquí en La Morelos y nos encontramos aquí con nuestra amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? Lisbeth. Lisbeth, platícanos, ¿dónde estamos aquí adentro? Aquí es el mercado Emilio Carranza. Estamos en el aniversario. ¿Y cómo se llama este local? Platícanos, ¿qué es lo que vendes? Aquí es Lisbeta, yo soy especialista en puro beta. ¿Y cuáles son los peces que nos puedes mostrar aquí a toda la gente que nos va a ver este? Ahorita hay unos betas bonitos que se llaman híbridos. Híbridos, tengo koi de cola larga, tengo mariposas, tengo tricolor, tengo orquídeas negras. Y por ejemplo, ¿cuál es el pez más exclusivo que tienes? Son los koi de cola larga. ¿Este sería el más exclusivo? Sí, ahorita sí. ¿Y uno de estos peces qué costo tiene? $550. $550. ¿Por qué es tan exclusivo? ¿Por qué es tan caro? La gama de colores que tiene, la cola, son especiales. Ok, bueno, pues aquí nos encontramos en Lisbeta. Y un saludo que quieras mandar a la gente. A todo el mercado. Así que, señores, los dejamos con unas tomas épicas de estos pececitos. Y muchas gracias. Continuamos aquí en el mercado. Muchos saludos, compadre. Hola, compadre, para el amigo muñeco. Acá tenemos ya los marcadores. Y camaradas, pues continuando en este mercado, en este 40 aniversario, nos encontramos, ya vimos los betas, ahora estamos en un local hermoso, peces de agua salada, en lo particular a mí son los favoritos, hay de todo tipo, payasitos, ballestas, cirujanos. Vamos a conocerlos, los vamos a dejar con unas tomas épicas, porque hasta nos encontramos a la Doris. Aquí está la Doris, aquí está todo Buscando a Nemo, aquí está toda la película de Buscando a Nemo. Así que vámonos con esas tomas, que la neta, oh my god, están padrísimos. ¡Eres un desgraciado! Dijo la señorita Laura. You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I
I'd fight. Oh, I. Aquí en la colonia Morelos, para toda esa gente bonita, estamos cerca a dos cuadras del metro Morelos. Del otro lado está Congreso de la Unión, de este lado está Ojalatería, aquí está este mercado, solo está fácil de llegar. Tenemos todas las vías rápidas de comunicación para todos ustedes, para esa gente que viene de lejos. Y ya menos nos ponen el cablebus, señores. Ok, camaradas, seguimos aquí en este 40 aniversario y ahora estamos aquí con nuestros amigos de Aquaflipper. ¿Por qué se llama así? Díganos. Pues es que cuando comenzamos, pues no sabíamos cómo ponerle y pues como nos gustan los delfines, pues no, por eso fue. Ya, con razón, si veían esa serie o no sé qué era, caricatura o qué era. No, era una serie. Era una serie. Y bueno, díganos, ¿qué vende aquí en Aquaflipper para toda esa gente que la va a ver? Pues mira, vendemos productos para los peces. Para okay. Cualquier otra mascota también. Ok, pues se parece que accesorios para todos. Así es. Pues tenemos precios bien accesibles, fíjate. Tenemos aquí, por ejemplo, resinas que se venden bastante, bastante bien. Tenemos estos tríos, por ejemplo, que nos acaban de llegar en 60 pesos. Trae tres okay. Y están súper baratas. Bueno, desde mi punto de vista. Sí, claro, sí, está. No, no, está bien, vean nada más. Están muy, muy padres. ¿Qué más nos puede ofrecer aquí Aquaflipper? Tenemos pues de alimentos, por ejemplo, a la gente que luego busca alimentos para sus mascotas, para sus pececitos, ¿o qué vende? Pues alimentos para las mascotas vendemos de varias marcas. Una sería lo de Bioma, en okay. Este caso, ¿sí? Tenemos de todas las presentaciones. ¿Qué costo tiene este, díganos? Este, por ejemplo, que es de 500 gramos, salen 200 pesos. Okay. Está bastante accesible para todas las personas que quieren o que tienen muchos peces en sus acuarios. Ahí está, por precio mayoreo, ahí está todo ese precio. ¿Qué más? Ah, no, los miren. Los lomas, ese por ejemplo está en 68 pesos. Sí, no, 68 perfecto. Mayoreo. Vean nada más, camaradas, aquí hay muchas cosas. Lo que me llama mucho la atención son estas resinas, o no sé. Sí, vean qué bonitas están, o sea, no, para adornar. ¿Esas para qué son, amiga? ¿Para adornar la pecera o para qué son? Sí, son para adornar las peceras, porque hay clientes que quieren una temática especial en sus peceras. Okay. Hay, por ejemplo, que estas son de las hindús, se maneja mucho esto de la India. Okay. También manejamos algo así, como serían las aztecas. Vean nada más, algo bien camaradas. Mexicano nuestro. Eso, no. Con esto armas tu pecera ya. ¿Qué tal las calaveras? Ah, no, sí tiene mucha variedad. Eso fue algo muy bonito que me gustó, que están haciendo aquí, que vende Aquaflipper, camaradas. Y bueno, nos ibas a mostrar ese alimento. Este es un alimento de Zuni, tiene en realidad muy poco dentro del mercado, pero ese está súper económico. De hecho, lo tenemos en promoción. Si se llevan dos, pagan solamente 100 pesos. 100 pesitos por dos. Por dos piezas. Ah, mira, pero estos ya son muy diferentes, cara. ¿Estas qué costo tiene? Esas están en 100 pesos. 100 pesitos. Se ven bonitas. Es vidrio, es panorámica. O sea, la verdad está bien, bien, bien. Sí. Vean nada más. A mí me la va a dejar más barata. Así que bueno, pues chéquenla. Ahí está, esta pecerita. Que la neta se ve muy bonita. Pues díganos, ¿cuál es el local, el número telefónico? Ahora sí, para que la gente pues venga aquí con usted. El local es el 77 y el 78 en el interior del mercado Emilio Carranza. Okay. El teléfono es 55-1965-7291. Perfecto, y para finalizar, mándele un saludo a la gente. ¿A quién le quiere mandar en este 40 aniversario? Pues mira, a todos mis clientes foráneos se les manda un gran saludo. Para que pues vengan a visitarnos cuando puedan. Eso, pues ahí está, señores. Nosotros nos despedimos, pero ya saben, si quieren comprar algo, vénganse aquí a Aquaflipper. Así es. Ahí está con nuestra amiga Claudia Luz Ríos, estoy para servirles. El día de hoy venimos aquí por la invitación de mi compadrito Charro y venimos a través de las cámaras de Muñe Vlogs, DJ Muñeco, porque nos dieron la oportunidad de venir a grabarlos, a conocerlo. O sea que, como dice, pónganse guapos, porque en un momentito más vamos a estar pasando ahí con ustedes. Señoras y señores, muchísimas felicidades, esperando que el día de hoy se la pasen a gusto, bonito, y que suene la música y que suene el chiquichá. ¡Eso! Ok, camaradas, la estamos pasando de lujo en este 40 aniversario de este mercado de pez
Y aquí nos encontramos, detrás de nosotros está Acuario Atlantic Star, que la verdad tiene unos pececillos. Ahorita ya me enseñó, me dice, no es albur, pero chécate esas morenas. No, la neta, esas morenas rifan, están muy chidas. Les vamos a dejar unas tomas bonitas de todo lo que tienen aquí nuestros amigos de Acuario Atlantic Star. Y pues, tienen mucha, mucha variedad en peces de agua dulce. Así que chéquenlos, estamos visitando banda con peces de agua salada, estamos visitando aquí como estos carnales de agua dulce. Así que vámonos con estas tomas. Como por ejemplo, algo muy chido de esto es de que los precios de todos estos peces están súper baratos. Como por ejemplo, vean este japonés y moro en 6 baros, o sea, 6 pesitos, camaradas. Te puedes venir a armar aquí toda una pecera. Y algo que me llama mucho la atención es 6 varitos están. ¿Cuántos peces le echan que hay dentro? Vamos a darles un premio si adivinan cuántos peces. Ahorita le vamos a preguntar a nuestro amigo cuántos japoneses hay aquí adentro. Y el que lo atine le vamos a dar, ya saben, su premio. Ya que no hemos hecho rifas chachareras, pero ya extrañamos regalar cosas para todos ustedes. Así que señores, los dejamos con las tomas épicas de aquí de nuestros amigos de Acuario Atlantic Star. Ok, camaradas, pues seguimos en este 40 aniversario y nos encontramos aquí a nuestro amigo canal. ¿Cómo te llamas? Alfonso Bustillo Santana, o me pueden encontrar en Facebook como Exotics. Ahí está, y vean nada más lo que nos encontramos. Platícanos de esta chulada que tienes aquí, carnal. Pitón reticulada, macho, 2 metros, es Phantom Mowgli Het Albino Guay. De hecho, viene de Retic Woman, con esta combinación es la única en México. Y la verdad está muy bonita, ahorita la andamos vendiendo, ahí por si se quieren comunicar. Ahí en mi Face me pueden mandar un mensajito y la negociamos. Platícanos cuánto está ahí, pues para la gente, danos tu número telefónico, dónde te puede encontrar, carnal, y todo eso. Por esto estoy pidiendo 15, ahora sí que ya es un precio, la verdad sí está bajo porque yo la compré más cara, chiquita. Sí. Me pueden mandar mensaje a mi cuenta de Facebook principalmente, aparezco como Osa Exóticos, ahí me pueden mandar mensaje. Perfecto, carnal, y un saludo que quieras mandar a la gente que te va a ver aquí. Oh, pues un saludo a todos los reptiles, principalmente allá en Pachuca y Tizayuca. Ahí está, vea nada más, qué bonito está esto, camaradas. Ya la agarré, ya me la puse y la neta, está fría, está padrísima, canal, muchas gracias. Y pues ahí está, si necesitan o buscan una como esta, comuníquense con mi canalito. Feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I are you the one when I try look, I wish I'd fight. ¿Sé cómo se llama, amigo, ese? Un cirujano Aquiles. Está padrísimo. Y por ejemplo aquí, ¿cuál es tu pez que tienes más caro? ¿Cuál es el más caro? Este de aquí. Está muy chingón. Como en todo mercado, pues está la hora del pipir. Y vean nada más, aquí estamos con mi amigo, ¿cómo te llamas? Miguel, pero aquí en el barrio me conocen como el charro. Eso, carnalito, platícanos, ¿cuál es la hora del pipirín? ¿Qué vas a comer en esta ocasión? Ah, pues hay los mejores tacos de cochinita de aquí del barrio. Aquí está la señora, ¿verdad? Eso, ¿cómo se llama la señora? La señora se llama, es la mamá del chilaquín, la del sonido. Ahí está la mamá del chilaquín, rifándose con los tacos. Un saludo que quieras mandarle a la gente. Pues que se venga para acá, para el mercado, un mercado con tradición de peces. ¿Quieres iniciar tu negocio? Ven aquí, aquí todo es barato. Eso, vamos a ver qué hay de comer. Y muchas gracias por la invitación. Acá.
bueno, camaradas, pues ya estamos aquí. Muchas gracias por la invitación, vean nada más. Uy, no. Tacos de cochinita pibil, un arrocito, así que vamos a echarnos. Nada más, en este 40 aniversario del Mercado de los Peces, aquí en La Morelos. Vamos a ver qué más. ¿Qué más nos encontramos? Saludos, saludos, feliz, señores, ya presente hoy. Gracias, qué linda. A la cámara escondida, porque está usted aquí, la señora María de Lourdes, le pone usted aquí su nombre atrás, su número telefónico, lo dobla usted, lo va a llevar a la tómbola, y mire, pásenle y tome usted el video joven del Acuario, Grupo Acuario Lomas, que está usted regalando. Ok, camaradas, pues ya va a comenzar la rifa de este mercado. Mucha banda dejó aquí sus notas, vean nada más. Mucha suerte a toda esa gente que va a participar en esta rifa del 40 aniversario del Mercado de los Peces, que tiene un nombre en específico. Pero bueno, pues vamos a hacerles unas tomas épicas de todo lo que se va a ganar la gente ese día en este mercado. Ok, camaradas, y de esa manera comenzó la rifa de este mercado Emiliano Carranza. Que bueno, pues el sonido jamás se cayó. La música estaba todo lo que daba, por lo que se tuvo que comenzar con esta rifa, en la cual pues tú comprabas un producto dentro de cualquier local del mercado y te daban un papelito o con tu nota la metías en esa tómbola y estabas listo para participar. De esa manera nuestra amiga estaba sacando los papelitos para sacar a esos ganadores y nos invitaron a varios. Por ejemplo, pasó nuestro amigo animador, el ¡qué bárbaro! Que la neta traía muy buena actitud. Y así fue el proceso de la rifa. Así que diviértete con lo que pasó. ¡Muñeco! ¡La tómola! ¡Muñeco! ¡Ahí está! ¡Todos quieren! A ver. A ver, sale. ¿Qué número trae, compadre? A ver. El nombre de este ganador se llama Antonio Santiago Montoya. ¿Quién es? Telefónico. El número telefónico es el 55-6805-2004. ¿Dónde hizo su compra? Su compra la hizo en Oxxo. Venga, anotando. Así, mis amigos, recuerden que hoy vamos a tener buenos momentos con el sabor en esta bonita tarde. Así que... Bueno, camaradas, como no puede faltar en una fiesta o aniversario, y menos teniendo el super sonidazo, la música estaba a todo lo que daba y se armó la rueda, el bailongo, y sacaron esos pasos que, del barrio, de ese barrio de Tepito. Ok, camaradas, pues seguimos en este 40 aniversario del Mercado del Pez. Y vean nada más, aquí nuestros amigos, los marinos o los chinos, así les llaman, venden estas bellezas. Como por ejemplo aquí, me enamoraron estas medusas, no las he visto. Hemos recorrido el mercado y no he visto este tipo de medusas. Y vean esto, no. ¿Cuánto está una de estas, jefazo? Véngase de ese lado, aquí ya estamos. Sí. ¿Cómo se llama, amigo? Francisco Díaz, para servirles. Francisco Díaz, díganos dónde estamos ahora, ¿sí? Aquí en el mercado Emilio Carranza, ahorita ubicados aquí en el local número 64 con los famosos chinos o los marinos. Los marinos, sí. Y vea, platíquenos cuáles son sus pececitos más exóticos que tiene. Pues ahorita, pues como ha estado bajo un poquito la mercancía, por eso no he tenido, pero en sí, he tenido... de cualquier tipo de pez, okay. En cuestión de marino, ¿sí? Inclusive, pues, nos conocen más también por las medusas. Por las medusas, ¿verdad? Sí, es lo que le estaba diciendo a la gente.
Y platícanos algo de las medusas y cuánto están. Las medusas ahorita por el aniversario las estamos dando en 90 pesos. Precio normal, las estamos dando en 120, 150 dependiendo del tamaño. Okay. Pero por lo regular ahorita por el aniversario le estamos haciendo un descuento del 20%, se las dejamos en 90 pesos. No, súper bien. ¿Qué otro pez nos puede mostrar para ahorita que la gente único, que lo vea? Ahorita el único que tengo es el cirujano sal y pimienta, okay, que ese procede y viene de acá del Pacífico. Lo que es todo el Pacífico, ahí se encuentra ese tipo de pez. Por el aniversario está en oferta. Precio normal está de 3 a 3.50. Y ahorita se los damos en 250 pesos cada uno. Desde pulpos, mantarrayas, y luego un pez hasta caballitos de mar. Ahí está. Bueno, pues ya saben, aquí con los chinos, ya les dejamos los datos. Y muchas gracias. Un saludo que quiera mandarle. Pues para toda la gente que gusta, ahora sí, el ambiente del acuarismo nacional o hasta importado, aquí los esperamos con gusto, ya sea en el mercado o aquí en el interior 64. Pues ahí está, nosotros nos despedimos, los dejamos con unas tomas épicas de estos lindos peces y continuamos. Ok, camaradas, pues nos comentan que todo esto que estamos viendo tiene vida. Entonces, wow, o sea, tú puedes decir es un coral sintético, de esos que venden así, pero no, todo esto, camaradas, tiene vida. Wow. Y sí, vean este, que parece plato, hasta parece una nave espacial, camaradas. ¡Hala, ma! Espérame. No te pases. ¿La tienes? Sí. Ok, camaradas, pues vean, nada más nos vamos a armar esta mascotita. Es un pececito. Ah, no, y miren. No, pues ya casi me llevo un kilo de aguacate. Ahorita me van a aventar aquí de este lado. ¡Ajá, se mamó! Aquí con nuestros amigos de Aqua Flipper, ¿verdad? Ah, sí me acordé. Vean nada más. Nada más, qué detalle. Bueno, pues con esto nos vamos. Muchas gracias en este 40 aniversario. Ok, camaradas, pues el final de este video ha llegado. Muchas gracias a toda la gente. Vean nada más, nos despedimos con regalos, nos despedimos con mucha gente con buena actitud. La neta, gracias a todos ustedes. Y pues aquí termina este videito. Espero les haya gustado. Ya saben, yo soy su DJ Muñeco. Gracias por la invitación al buen Charro. Ahí le mando ese saludote. Y bueno, pues no me queda más que decirles que nos vemos hasta la próxima. Y pues que ya se va mi compa el taxista, dice, hazte un lado que te atropello, y ahí está. En este aniversario todos se fueron con muchas cosas. Compraron que los peces, que las peceras, que las víboras. Gracias al carnal por prestarme esa pitón, que la verdad ya saben, si lo quieren, búsquenlo ahí en sus redes sociales. Yo me despido, señores. Gracias a todos ustedes. Venustiano Carranza. Ya saben, suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la próxima.